Bien, muy buenas tardes. Ahora vamos a hacer el curso de gestión de almacenes. Aquí estamos presentando lo que es en la institución Mecatec. Y bueno, vamos a dar inicio al curso. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo específico de este curso, más que todo, consiste en lo que es enseñar a los alumnos la importancia de una buena gestión de almacén, capacitándolos para que entiendan cómo es el funcionamiento de esta labor tan importante dentro de todas las organizaciones, ya que con esto garantizamos el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre la logística. ¿Qué es la logística? La logística viene del vocablo griego logos, donde nace con el arte de hacer la guerra. Se aplican sus principios en un frente de batalla, mercado, a luchar contra un enemigo que es la competencia y lograr conquistar, que es básicamente satisfacer necesidades. Todo esto enfocado en lo que es en el ámbito moderno, ¿no? Lo que es el ámbito empresarial últimamente, ¿no? Porque la logística prácticamente nace en lo que es en lo que nace la guerra, ¿no? Ahora, la logística es la actividad que convierte los problemas o retos en oportunidades y ventajas competitivas. Hay quien define la logística como el arte de dirigir los materiales y productos desde la adquisición de las materias primas en la fuente hasta el consumo por el usuario final. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el almacén. El almacén es un edificio o parte del edificio destinado a guardar las mercancías, es decir, las instalaciones que la empresa destina al almacenamiento de sus existencias o stock. Bueno, no debe confundirse el almacén con lo que es el almacenamiento. Ahora, como información general o directa, aquella que se obtiene directamente de hechos reales ocurridos tanto en el ámbito interno de la empresa como en el ámbito externo. Esta es una información procedente de la aplicación de modelos de retroalimentación, ya que esta información se registra mediante el listado de artículos según código o descripción. Ahora, al momento en que dice, ¿no?, que no debe confundirse el almacén con el almacenamiento, es prácticamente lo que vamos a hacer ahora, ¿no? El almacén estamos enfocando lo que es un edificio, donde es prácticamente, ¿no?, un lugar amplio donde se va a guardar todas nuestras existencias, todo lo que algún tipo de empresa puede poseer. ¿Y qué es el almacenamiento? Es prácticamente la actividad a la cual nos dirigimos en este curso, ¿no? El almacenamiento es prácticamente es la actividad donde vamos a dividir todo tipo de nuestras existencias. Las funciones y operaciones del almacén.
El almacén tiene dos funciones básicas. El primero, que es el mantenimiento de los productos, y el segundo, que es la manipulación de las mercancías. La naturaleza del almacén, su configuración y diseño y su ubicación vienen dados por el tiempo medio que están almacenados los productos y por las características de los mismos. Prácticamente, ¿no? Las funciones del almacén en consolidación, cuyo fin es agrupar productos, ya sean similares o de distintos fabricantes, para intentar consolidar varios productos en un solo envío y hacerlo llegar al destinatario final. Y la división de envíos, que es la opción de almacén contraria a la de consolidación. Su objeto es acercar cuando los centros de producción se encuentran a grandes distancias hasta los consumidores finales, los productos en grandes volúmenes, para desde el almacén hacérselos llegar en envíos más pequeños. Esa es prácticamente la comparación entre estos dos, ¿no? En consolidación, que es más que todo agrupar todo lo similar. Y por división de envíos es enviar, es todo lo contrario, ¿no? Se puede mezclar todo diferentes tipos de materias primas, por ejemplo, pero más que todo dividiéndolo en los que se puedan o no mezclar, ¿no? Ahora, aquí podemos ver el almacén de la empresa. El aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que permite poner a disposición de la empresa en el momento oportuno y en la calidad y cantidad adecuadas los productos o materiales necesarios para su funcionamiento al menor costo posible. Ya, eso también esto también se refiere a lo que es la recepción de mercaderías o materia prima, que es mayormente en lo que se da en el almacén de la empresa. Ahora, en el almacén de la empresa, que también hay estas tres actividades, ¿no? Que es el control del stock, la distribución de mercadería o producto terminado y el uso de sistemas para una mejor gestión de almacén. ¿Ya? ¿Cuál es la misión de la gestión de almacenes? Es prácticamente almacenar materiales por un periodo de tiempo y permitir el acceso a dichos materiales cuando estos sean necesarios. El objetivo de la gestión de almacenes es almacenar materias primas, partes adquiridas o compradas en el work in progress, productos acabados, material sobrante, residuos, herramientas, piezas de repuesto, material de oficina, registros y otros documentos que tenga la empresa. ¿Ya? ¿A qué se refiere con el work in progress? Prácticamente es cuando también podemos hablar de lo que son los objetivos de esta gestión, ¿no? Y esto lo vamos a ver muy, más adelante. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer, que debemos respondernos, ¿no? En la gestión de existencias. El qué, cuánto, a cuánto, cuándo y almacenar. ¿Por qué comenzamos con qué? Al momento de decir qué almacenamos, o sea, hay que saber dividir qué tipo de cosas vamos a almacenar. Debemos tener un conocimiento de qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a almacenar, ¿no? ¿Cuánto vamos a almacenar? ¿Cuántas unidades las que se va a almacenar? Eso es más que todo para calificar nuestras existencias. ¿A cuánto? Ya, esto también es un punto que con el momento vamos a verlo más adelante y es mayormente a lo que se refiere, cuánto digamos, si digamos es un costo, a cuánto se refiere lo que es el costo de almacenamiento, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Qué fecha? ¿De qué fecha de inicio, de la fecha de inicio de almacenaje hasta la fecha final en donde tal vez se va a retirar la existencia, ¿no? Y eso, después de haber visto estos cuatro puntos, estos cuatro primeros puntos, ahí es cuando hacemos la función de almacenar, ¿ya? Ahora, las preguntas que debemos responder sobre la gestión de almacenes: ¿dónde, cómo y luego almacenar? ¿Dónde? Por eso es también verificar cuál es nuestro almacén. Por ejemplo, a un almacén donde guardan escritorios, no puedes llevar por ejemplo, no puedes llevar carne o este tipo o alimentos perecibles, ¿no? Ahí no se puede guardar en el mismo sitio este tipo de cosas. Por ejemplo, si fuera un almacén demasiado grande perteneciente a una sola empresa, se puede dividir, ¿ya? Y esta división la vamos a ver más adelante, donde se puede hacer este tipo de acciones. ¿Cómo almacenar? Esto ya también es a lo que se refiere, ¿no? ¿Cómo vamos a dividir nuestras existencias? ¿Cómo vamos a ponerlo en un almacén donde estos artículos que nosotros, que la empresa posee, van a poder ser almacenados, por así decirlo? Luego viene la función de almacenar. Ahora, los objetivos de un sistema de almacenaje: la rapidez de entrega, la fiabilidad,
reducción de costos, la maximización del volumen disponible, la minimización de las operaciones de manipulación y transporte. Rapidez de entregas, mayormente se refiere a que debemos tener un lugar donde cada una de nuestras existencias estén divididas para que puedan ser, para que puedan ser sacadas de una manera más sencilla, ¿no? Fiabilidad, ¿qué quiere decir? Que es más que todo, se refiere a lo que es cómo vamos a guardar nuestras existencias, ¿no? De que si se va a mantener o no. La reducción de costos, esto se refiere a que nosotros, al momento de almacenar, tenemos que saber cómo colocar cómo colocar nuestras existencias para que no se malogren, ¿no? Porque si se malogran, entonces estamos perdiendo, pues. La maximización del volumen disponible. Bueno, en este punto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Al momento de maximizar, la maximización del volumen disponible, ¿qué quiere decir? Si digamos, nosotros estamos guardando 100 en un 100 en una parte de estante, 100 existencias en un estante, se puede modificar de alguna forma para que se pueda guardar, digamos, 150, algo así. La minimización de las operaciones de manipulación y transporte. Esto es más que todo para que sea mucho más sensible, mucho más accesible nuestro almacén para que se puedan sacar todo tipo de existencias que nosotros tengamos, ¿no? Ahora, también hablamos de las implicaciones con la ISO 9000, que es también la gestión de almacenes, es ampliamente contemplada por esta norma, ¿no? Desde la recepción de mercancías hasta su salida del almacén, pasando por la adecuada conservación de los productos almacenados. La ISO 9000 es la que normaliza las actividades desarrolladas en el almacén y además la norma implica el almacén en el cumplimiento de otros aspectos como la identificación de los productos y la trazabilidad de los mismos, incluso más allá del almacén. ¿Ya? Ahora, el diseño y organización de almacenes. La gestión de almacenes, entre otras decisiones, implica decidir el número y tamaño de los almacenes, así como su localización. Existen numerosos factores a considerar, que es mayormente las características del producto, pueden ser perecederos, las características del mercado, la legislación sobre ordenación urbanística, suministros de agua y energía, costes del suelo y de la construcción, espacios para la expansión, oportunidad para combinar con instalaciones existentes, el acceso a vías principales de comunicación, ferrocarril, carreteras, puertos, aeropuertos, transportes y otros servicios públicos, y el impacto medioambiental. ¿Ya? Todos estos puntos son principalmente todos los que se deben evaluar en lo que es una gestión de almacenes, ¿no? Las características del producto, eso ya debemos tenerlo ya inventariado prácticamente, ¿no? Las características del mercado también, por ejemplo, o sea, a qué mercado, digamos, está enfocada la empresa a la cual tiene el almacén. De acuerdo a cada una de estas características, las empresas van a definir cómo va a ser su almacén, ¿no? En cada uno de estos puntos. Ya, a ver, por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen una especie de almacén donde se guardan cajas, digamos, con diferentes tipos de productos. Hay productos que se pueden mezclar y hay otros que no. Y estos están divididos en códigos que los vamos a ver más adelante también. ¿Para qué? Para que se pueda clasificar cada uno de las existencias. ¿Ya? Aquí tenemos los modelos de localización. Son tanto más útiles cuantos más factores permiten considerar de entre los anteriormente expuestos. La decisión de la localización de una sola instalación es evidentemente mucho más sencilla que la evaluación de instalaciones múltiples, la cual precisa de una mayor complejidad matemática. Y vamos a presentar a continuación una muestra de distintos modelos a utilizar en la comparación y selección de alternativas de localización. Algunos son muy sencillos y pueden utilizarse mediante el empleo de Excel, y otros son más complejos y precisan de la ayuda de programas informáticos. Ya, eso vamos a ver ahorita. Hay diseños de organización de almacenes, por ejemplo, que el modelo de localización. Hay modelos económicos que son la minimización del coste y el modelo del centro de gravedad. Modelos multicriterio que son modelos de factores ponderados. Los modelos de programación, la programación lineal y el modelo de transporte. Ya, los modelos económicos, vamos a ver lo que es el número y localización de los almacenes, que depende del coste y la duración de los desplazamientos a realizar. Por ejemplo, hace unos años los transportes eran lentos y existían dificultades en las fronteras entre países. La mejora de las comunicaciones y la eliminación de fronteras, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, ha facilitado la opción de concentrar en un menor
número de grandes almacenes altamente automatizados las operaciones. Por ejemplo, acá, en diferencia, a diferencia con lo que es Latinoamérica, en muy pocos países son donde comparten este tipo de tecnologías para poder trabajar, ¿no? De una manera un poco más adecuada. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en el Perú hay muy pocas empresas que aplican este tipo de sistemas. En Argentina también es donde aplican varios de estos sistemas, en Brasil también son los que mayormente comparten, ¿no? En Chile también. Sin embargo, lo que es mayormente se refiere a estos sistemas se utilizan de acuerdo al movimiento económico que una empresa genere, ¿no? Y a las actividades a las que se dedica cada una. ¿Ya? Por ejemplo, en esta figura vemos cómo unos costos se incrementan y otros descienden en función del número de almacenes. El óptimo se identifica a partir de la ordenada que minimiza el coste. Aquí podemos ver, ¿no?, los costes en función del número de almacenes. ¿Ya? Estos son gráficos que podemos verificar, ¿no? De acuerdo. Y estos gráficos se presentan, por ejemplo, de acuerdo a cada una de las actividades que se pueden realizar. ¿Ya? Mayormente es para minimizar los costos, ¿no? Ahora, hay una familia de modelos determinados, los gravitatorios, que están basados en la premisa de que lo relevante de una ubicación es que genera a su alrededor la mayor parte de la actividad. Por ejemplo, en el caso de la localización de un almacén que esté lo más cerca posible de los clientes o fábricas a las que haya que distribuir el producto. El más utilizado es el modelo de centro de gravedad. ¿Ya? Es un modelo simple y parcial que solo tiene en cuenta el coste de transporte como factor de localización. Su empleo está normalmente restringido al del estudio de la ubicación de plantas de fabricación o almacenes de distribución con unos puntos de origen desde donde se reciben productos o materias primas y con otros puntos de destino a los que se dirigen estas mercancías. El problema a resolver consiste en encontrar una localización central que minimice el costo total de transporte entre estos lugares, ¿ya? Costo total de transporte. Ahora, este modelo de centro de gravedad, este coste se supone proporcional a la distancia recorrida y al volumen o peso de los materiales transportados hacia o desde las instalaciones, por lo que puede expresarse como esta fórmula, ¿no?, que estamos viendo aquí, ¿ya? Donde CI, perdón, claro, donde CI es el costo unitario de transporte correspondiente al punto de localización, que puede ser constante o variar con el tipo de material y con el lugar de destino u origen. El EI puede ser el número de envíos movidos desde O hacia I, ¿ya? O el volumen o peso de los materiales transportados, depende de cómo se haya expresado el CI, ¿ya? DI es la distancia entre el punto I y el lugar donde se encuentran las instalaciones, ¿ya? Esta es la fórmula principal del costo total de transporte, ¿ya? Ahora, para llegar a la localización óptima, puede partirse de una buena solución inicial calculando el centro de gravedad con las coordenadas X e Y, con los datos de las distintas localizaciones, utilizando la fórmula siguiente que estamos viendo acá, ¿no? La X, Y y son las coordenadas a escala del mercado Y, de materias primas o productos terminados. El costo total de transporte a partir de la ubicación elegida es igual a esta fórmula, ¿no? Costo total de transporte igual a la sumatoria y de ahí, del costo de Y y el EI, y con la erradicación también. Y eso vamos a ver ahorita en un ejemplo, ¿ya? El modelo considera a priori que cualquier punto en el sistema de coordenadas X y Y es elegible para localizar una instalación nueva, es decir, el modelo supone que el punto óptimo es un sitio factible, de modo que no tiene en cuenta si existen o no vías de comunicación o si es lugar preciso de infraestructuras para ubicar en él una planta industrial. Es posible entonces que las coordenadas óptimas no terminen siendo la ubicación real de la instalación, sino una de las mejores aproximaciones posibles. Esto ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Posible entonces que las coordenadas óptimas no terminen siendo la ubicación real, sino una de las mejores aproximaciones. Pero son aproximaciones mayormente, ¿ya? Aquí vemos el ejemplo. Supongamos como ejemplo que una empresa ha de decidir dónde instalar su almacén, sabiendo que la localización de su mercado M, de sus tres fuentes de suministros, F1, F2 y F3, la tabla indica estos datos, así como el volumen anual de mercancías que han de transportarse y los costes de transporte unitario para cada localización. Obviamente esto se enseñaría mucho mejor personalmente, ¿no? Tal vez no lo entiendan, pero yo les recomiendo que busquen ejemplos, más ejemplos del modelo de centro de gravedad, ¿ya? Los datos, aquí tenemos los datos, ¿ya? Las coordenadas, el CI en euros, vamos a trabajar esta vez, el EI en toneladas, ¿ya? Aquí podemos ver, aquí tenemos los datos y vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos
Estamos viendo, ¿no? Esta fórmula de aquí, la última de acá abajo, ya del coste total, esta. No sé si ve mi mouse, pero es la última, ¿ya? Aplicando esta fórmula, intercambiamos los datos, ¿ya? Y vemos acá nuestras coordenadas X y las coordenadas Y. Estamos multiplicando lo que es el CI.EI. Estamos 320, multiplicamos por las coordenadas X, 320 por X más lo que es 342 por las coordenadas Y. ¿Ya? Así, multiplicamos cada uno de estos CIs por cada una de estas coordenadas y vamos a tener estos resultados. ¿Ya? Aquí, viéndolo aquí en la imagen, lo vamos a ver de una manera más. Si lo pueden tomar el screen tal vez acá, o si tal vez después se les va a poder facilitar este ejemplo para que lo puedan entender mucho mejor, porque esto es sencillo de aprender, nada más es aplicar estas fórmulas y vamos a tener las coordenadas, y y al final tenemos estas coordenadas, ¿no? Que es 2,9 y 6,4. Podemos ver o lo más cerca que sea posible en la realidad, debido a las restricciones que existirán del suelo, infraestructuras, etcétera, en esas zonas. Ya, prácticamente estas coordenadas, como dije anteriormente, estos son aproximaciones, nada más. Ya, por eso les recomiendo, si quieren aprender un poco más de estos modelos de centro de gravedad, que revisen en internet, hay bastantes ejemplos de estos. Es una operación sencilla, es una aplicación de fórmulas para estos datos. Ya, y esto te ayuda, ¿no? Prácticamente a que tú puedas aproximar con este tipo de coordenadas y colocarlo, ¿no? ¿Ya? Al fin y al cabo, al final convertimos el coste total de transporte y será considerada la distancia a la Euclidea, ¿ya? En esta fórmula, ¿no? Y ahorita podemos ver, este es el coste total, ¿no? 2.339.4 euros, por ejemplo. Ahora, los modelos multicriterio. Estos modelos son más completos que los anteriores porque permiten incorporar en el análisis factores tangibles e intangibles simultáneamente, ¿ya? Los resultados obtenidos de cualquiera de los modelos gravitatorios o financieros pueden incluirse dentro de un modelo multicriterio como un factor más, ¿ya? Aunque existen distintos modelos multicriterio, la operatoria de todos ellos es muy similar. Se identifican los factores más relevantes a tener en cuenta en la decisión de localización. Se establece una ponderación entre ellos en función de su importancia relativa. Se puntúa cada alternativa para cada uno de sus criterios a partir de una escala previamente determinada. Por último, se obtiene una calificación global en base a una regla de ordenación también establecida con antelación. ¿Ya? Que también es una aplicación de fórmula en estos modelos multicriterio. Este es el modelo de factores ponderados. ¿Ya? Es el más sencillo. Una vez elegidos los factores relevantes para evaluar las alternativas de localización, se puntúa cada uno de dichos factores con una escala de 0 a 10, y estas puntuaciones se ponderan después por el peso asignado a cada factor, WI, ¿ya? Con la condición de que la suma de las ponderaciones sea la unidad. El valor global de cada alternativa de localización se obtiene con la siguiente expresión. Aquí podemos ver esta fórmula donde BJ es el valor total de la localización. J. Claro, BJ es el valor total para la localización J, ¿ya? WI es la ponderación para el factor I. BIJ es el valor para el factor I en la localización J. N es el número de localización y M es el número de factores, ¿ya? Aquí también podemos ver prácticamente, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que una empresa está considerando instalar su almacén en Barcelona o en Zaragoza, los factores que se muestran en la tabla son los que, según los criterios de los directivos de la empresa, tienen más incidencia en la localización. Ahora vemos acá totalmente, ¿no? Toda la ponderación, los factores y también, ¿no? Toda la puntuación, ¿ya? En las columnas correspondientes a cada alternativa de localización se han valorado los seis factores con una escala de 0 a 10, ¿ya? Donde una puntuación de 10 denotaría un valor excelente de ese factor en la localización implicada, mientras que una puntuación de 0 indicaría una valoración muy negativa. ¿No? Ahora, vemos acá el ejemplo, ¿no? Igual es prácticamente que con las puntuaciones y con los valores de ponderación para cada factor de la primera columna de la tabla, obtenemos que los valores de cada localización son estos valores que están viendo acá a continuación en la presentación. ¿Ya?
De modo que la mejor alternativa, según este modelo, es la de Zaragoza. ¿Por qué? Porque presenta más valores, ¿no? Es cuestión de verificarlo nada más. Ahora también tenemos los modelos de programación. Bueno, estos anteriores modelos se pueden buscar en internet. Es mucho más sencillo cuando uno lo revisa porque bueno, no, en las clases virtuales a veces son un poco difíciles comprender este tipo de modelos, que es más, mucho más fácil explicarlo en persona, presencial, de forma presencial. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Estos modelos implican el uso de las técnicas de programación matemática o de simulación, por lo que resulta más complejo de utilizar, aunque permiten obtener a cambio una solución óptima para determinados problemas. ¿Ya? Ahora vemos lo que es la programación matemática. Las técnicas de programación matemática lineal entera resultan también de aplicación a los problemas de localización. También tenemos los modelos de transporte, ya que es una aplicación de la programación lineal a un tipo de problemas con una característica particular, en el que existe una red de fábricas, almacenes o cualquier otro tipo de puntos, orígenes o destino de flujos de mercancía. ¿Ya? Ahora, el tamaño óptimo. Cuando hablamos de tamaño óptimo, nos referimos a lo que son los factores, ¿no? Para dimensionar un almacén, que es mayormente la cantidad y tamaño de los productos a almacenar, la demanda de los mercados, el sistema de manipulación y almacenaje a utilizar, los tiempos de producción, las economías de escala, los requisitos de pasillos, las infraestructuras. Que puede ser, por ejemplo, oficinas, todo lo demás, ¿no? O sea, todas las oficinas, por ejemplo, oficina de gestión, el área donde puede estar el área del gerente, área de reuniones, etcétera, o sea, las que sean necesarias mayormente, ¿ya? La gestión propia o subcontratación. La decisión respecto a la propiedad de las instalaciones responde únicamente a criterios económicos, ¿ya? Cuando la demanda presenta fluctuaciones significativas o incluso es difícilmente previsible, puede ser útil disponer de un almacén de gestión propia y recurrir a la subcontratación de espacio durante periodos determinados. La subcontratación debe asegurar la calidad del servicio, tanto de la mercancía como de los tiempos de entrega al cliente. Las paradas de producción y el precio. De hecho, el mayor porcentaje de subcontrataciones vienen promovidas por la búsqueda de reducciones de costo. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, las tareas básicas de una gestión de almacén, que son planificar y organizar la recepción de mercancías, la conservación de materiales, movimiento de materiales y la gestión de la información. Comenzamos con la planificación y la organización. Implica la participación en las decisiones analizadas anteriormente, que son el diseño de la red de distribución, la gestión de las personas, funciones y responsabilidades, ubicación física del almacén, el tamaño del almacén, las oficinas necesarias y el layout del almacén. ¿Ya? La recepción de las mercancías debe analizarse detalladamente el proceso, cómo y quién recepcionará los materiales, cómo se tratará la información generada, las ubicaciones y la documentación, los albaranes, por ejemplo, o los cardex o todo lo demás. ¿Ya? Lógicamente, este proceso debe analizarse tanto para el diseño de almacén como para la optimización de su día a día. La recepción de mercancías queda descrita visualmente en el gráfico de la siguiente página del trabajo. Aquí es, mire. ¿Ya? Esto es básicamente lo que es la recepción de las mercancías. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos la llegada de la mercancía. Luego la comprobación de existencia de orden de compra, control de bultos, según el albarán. Albarán, o sino también la guía de remisión, también la conocen algunos. Sellado del albarán, si es conforme, la parte de incidencias, si no es conforme, desembalaje y pesado si es necesario, registro de la mercancía, la edición de etiquetas, el etiquetado de mercancías y el almacenamiento temporal o definitivo. ¿Ya? La conservación de materiales, otro punto principal, ¿no? Que es, mayormente refiere a cómo ubicar los materiales, su envoltorio, sus condiciones específicas de conservación, si digamos son fríos o a temperatura ambiente, ¿no? Movimiento de materiales, quién y cómo han de moverse los materiales, qué rotación tendrán, los recursos necesarios, ¿ya? Por ejemplo, cuántas
Si una o dos personas requieren moverse, si digamos se va a necesitar maquinaria para mover este tipo de existencias, ¿ya? Y la gestión de la información. ¿Quién gestiona y supervisa los albergues de entrada? Así como si hacen copias o no. ¿Quién y dónde recoge informáticamente toda la información generada? ¿Ya? ¿Quién gestiona y supervisa los cardex? ¿Quién gestiona la información, digamos, en los Excel donde se coloca? Todo el registro de existencias, ¿no? ¿Y quién recoge la información? Más que todos los clientes, o puede ser también el gerente, el encargado del almacén, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es el layout ahora? Los almacenes, amén de las instalaciones destinadas a almacenar, son centros enfocados al servicio para conseguir ciclos de pedido más rápidos y por eso deben diseñarse para facilitar la rapidez de la preparación de los pedidos, asegurar la precisión del trabajo, optimizar la colocación de las existencias. Para conseguir todo lo anterior, deben optimizarse tanto el continente como el contenido, ¿ya? O sea, ¿a qué se refiere esto? O sea, la optimización del continente, o sea, digamos, en una caja. Si en una caja entran seis botellas de vino, entonces la caja está optimizada solamente para 6 o para 12, en algún caso, ¿no? Hay cajas que son para 12, hay otras cajas que son para 6. Por eso esto es mayormente optimización, ¿no? Ahora, ¿qué es el layout? El layout de un almacén debe asegurar el modo más eficiente para manejar los productos que en él se dispongan. Así, un almacén alimentado continuamente de existencias tendrá unos objetivos de layout y tecnológicos diferentes que otro almacén que inicialmente almacena materias primas para una empresa que trabaje bajo pedido. Cuando se realiza el layout de un almacén, se debe considerar las estrategias de entradas y salidas del almacén y el tipo de almacenamiento que es más efectivo. Dadas las características de los productos, el método de transporte interno dentro del almacén, la rotación de los productos, el nivel de inventario y mantener, el embalaje y pautas propias y la preparación de los pedidos. ¿Ya? Ahí ahora vemos las zonas del almacén, por ejemplo, la recepción, que es la zona donde se realizan las actividades del proceso de recepción. El almacenamiento o reserva stocks en las zonas de destino de los productos almacenados, de adaptación absoluta a las mercancías albergadas, incluye zonas específicas de stock para mercancías especiales, devoluciones, etc. También tenemos la preparación de pedidos o el picking, que es zona donde ubicados las mercancías tras pasar por la zona de almacenamiento para ser preparados para la expedición. También tenemos la zona de salida, verificación o consolidación, la zona de paso o maniobra, zonas destinadas al paso de personas y máquinas. Y también las oficinas, que son las zonas destinadas a la ubicación de puestos de trabajo auxiliares a las operaciones propias del almacén. Bueno, los principios fundamentales de diseño del almacén son lo que es utilizar un único edificio, disponer de las instalaciones para que el flujo de materiales sea recto y directo en entrada y de salida, evitando las formas L o T. ¿Ya? Direccionar maquinaria y sistemas de almacenaje adaptados a los productos almacenados. También tenemos que minimizar superficies inútiles, utilizar al máximo la altura del edificio y asegurar que las estructuras estén dimensionadas a los pesos a manipular. ¿Ya? Son principios fundamentales de un diseño de un almacén. ¿Ya? Esto, bueno, prácticamente, si tú tienes un almacén, tienes que basarte en estos puntos y saber qué es lo que vas a almacenar. Y puedes, como dice acá, no evitar las formas de rutas como la L o la T. ¿Ya? Creemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo del layout, ¿ya? Que es optimización de los espacios también. Aquí podemos ver, ¿no? En la cartilla, por ejemplo, vemos que los rojos son cajones. ¿Y por qué están más? ¿Por qué están prácticamente? ¿Para qué son cajones? Digamos, cajones más que todo para guardar herramientas o ese tipo de cosas. ¿Por qué están cerca a lugares donde hay bastante transitabilidad? ¿Por qué? Porque es algo necesario, que no debemos ir a buscar algo tan lejos, ¿no? Por así decirlo. Ya, estanterías de piezas pequeñas y medianas. Bueno, estas son las que están más puestas en la vista, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas estanterías son más fáciles de sacar. Más fáciles de sacar y bueno, yo pienso, ¿no? Tal vez en algunos casos también hay unos que lo juntan todo en uno solo, pero no está bien, porque a veces es un poco difícil de buscarlo por código. Ahora, todos estos están divididos, ¿no? Lo que es, por ejemplo,
artículos de clase A, clase B o clase C, ¿ya? Estanterías de piezas grandes también. ¿Por qué están divididas? Todas es de acuerdo a sus características también. Estanterías diversas, chapas, ruedas, por ejemplo, son estanterías donde se pueden guardar otro tipo de existencias también que pueden formar parte, ¿no? También vemos, ¿no?, lo que es la rampa, la zona de carga y la zona de descarga. Mayormente, y aquí vemos la mesa, ¿no? En esa mesa, ¿qué hacen? En esa mesa es donde se hacen las verificaciones primarias que hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los flujos más habituales. Hay los flujos que son en U. En él, la recepción, el almacenaje, manipulación de la mercancía y la expedición adoptan forma de U. La recepción y la expedición se encuentran contiguas. ¿Ya? También hay el flujo en línea recta. Mayormente se refiere a la recepción y expedición, que se encuentran en lados opuestos. La actividad más importante suele ser la manipulación o preparación de pedidos. Ya, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Recepción, almacén, expedición, flujo en U. Y el flujo en línea, esto es básicamente, ¿no? Si digamos, tienes un almacén que tiene una entrada opuesta y una salida opuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad del Cusco, el maestro creo, allá abajo, como quien se va a San Sebastián, perdón, San Jerónimo, por esa zona, ahí yo he visto que el maestro tiene una especie de almacén en forma de flujo en línea. Creo que también, y claro, tiene flujo en línea y también, y tiene, claro que es flujo en U también, porque pueden salir por delante también, pero como es un almacén tan grande y si ya tienen que sacar existencias demasiado grandes, trabaja en flujo en línea. ¿Por qué? Porque la parte de atrás es donde se descargan las cosas más grandes. ¿Ya? A ver. Los pasillos. Bueno, estas son las rutas, ¿no? Los pasillos, de acuerdo a sus dimensiones, vienen determinadas en gran medida por el radio de giro del equipo empleado, suministrado por el fabricante y que se suele incrementar en 15 centímetros para facilitar la rapidez de la maniobra, para acceder a las estanterías y por el tamaño de los palets empleados. ¿Ya? Estos son los palets, ahorita también lo vamos a ver. La anchura del pasillo dependerá de si los palets se manipulan por el lado mayor o el menor y de la naturaleza de las actividades que hayan de tener lugar en los mismos y que generalmente puede ser de cuatro tipos. ¿Ya? Ahí mira, aquí están los cuatro tipos de pasillos. Son la reposición y recorrido de mercancías utilizando el mismo pasillo y recorridos en ambos sentidos. ¿Ya? La reposición y recogida de mercancías utilizando el mismo pasillo y recorridos en un único sentido. La reposición y recogida de mercancías utilizando pasillos diferentes y recorridos en un único sentido. ¿Ya? La reposición y recogida de mercancías utilizando pasillos diferentes y recorridos en ambos sentidos. ¿Ya? Yo utilizaría el último. ¿Por qué? Porque en cada uno de los anteriores se puede encontrar, se puede generar conflictos y que esto es lo que hace, crea un cuello de botella, lo cual prácticamente no conviene tanto para la salida ni para la entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento, digamos, de generar un choque entre un par de almaceneros o maquineros que están entregando o trayendo pedido, se pueden perder las existencias. ¿Qué tal? Son cosas frágiles, choque con otro y ya pues es mucho mejor el punto número 4. Pero hay empresas que utilizan los anteriores ni saben cómo hacer sus rutas, ¿no? Pero bueno, yo recomendaría el último. ¿No? Ahora vemos las vías de circulación. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los edificios locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, escaleras, escaleras fijas, rampas y muelles de carga, deben poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaja en sus proximidades. Porque también esto de las vías de circulación es prácticamente muy necesario para que los productos se mantengan ventilados. Y aparte, para que no haya una, o sea, bueno, no hay una generación grande de polvo, obviamente, ¿no? Se debe limpiar bastante los almacenes. Y para esto también es necesario que todas las existencias estén embaladas y no puedan tener pues como una especie
de conflicto entre ellas, ¿no? ¿Ya? Perdón. Y también obviamente tienen que estar ventiladas para el personal que está trabajando, ¿no? Porque si no hay ventilación en un almacén grande, hay una generación de malos olores dependiendo, ¿no? A lo que se está guardando. Por ejemplo, maderas, todo ese tipo de cosas también con el tiempo se deterioran, ¿no? Pues por tipo de zona en la que se encuentra. Por ejemplo, vemos acá ese tipo de ruta, ¿no? Esta es una sola, este es, por ejemplo, una sola salida y una sola entrada, bueno, una sola salida y una sola entrada. Por aquí entran las existencias y también salen. Por ejemplo, en este caso tienen dos rutas, ¿ya? Por ejemplo, para poder ingresar, uno se va recto. Y para poder sacar las existencias se va por el lado derecho, por el lado izquierdo que estamos verificando acá, ¿no? Al lado de los dos conos. Ahí. ¿Ya? Aquí también podemos ver, esto es por ejemplo, una especie de salida de almacén. Pero en este caso son las cosas que debemos evitar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está todo amontonado, aglomerado, y esto es algo que se debe evitar. ¿Para qué? Más que todo para que no se malogre la maquinaria. ¿Ya? La anchura mínima de las puertas exteriores y los pasillos será de 80 centímetros y 1 metro respectivamente. La anchura de las vías por las que se puedan circular medios de transporte y peatones deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. ¿Ya? En cruces o bifurcaciones se instalarán señales de stop. La salida de personas hacia las vías de circulación de vehículos se protegerán con una barandilla que impidan el paso directo y las intersecciones de los pasillos de circulación de vehículos deben ofrecer un máximo de visibilidad, evitando ángulos agudos. La separación entre máquinas y de estas con los pasillos será tal que sea imposible el atrapamiento por los órganos móviles de las mismas. ¿Ya? Ahora vemos, por ejemplo, la codificación de ubicaciones. Bueno, anteriormente, al momento de haber visto los pasillos, bueno, esas son las recomendaciones que se dan, ¿no? Para poder tener una buena gestión de almacenes. ¿Por qué? Porque si, digamos, no tenemos una buena, una puerta ancha por donde se pueda pasar nuestras existencias, puede ocurrir bastantes desgracias, mayormente pérdidas para la empresa, mayormente, ¿no? Eso es lo que se debe evitar. Ahora, en la codificación de ubicaciones. En el almacén, toda ubicación debe poseer una codificación única que la diferencia del resto. El método de codificación es decisión propia de la empresa. No existe una codificación perfecta, sino que cada una debe buscar la suya en función del número de almacenes, sus zonas, estanterías y pasillos. Aquí, por ejemplo, vemos una pequeña recomendación, ¿no? Por parte de entidades grandes que ya saben cómo es el manejo, ¿no? El manejo logístico de este tipo de almacenamientos. Aquí podemos ver en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, vemos cómo comienza, ¿no? Y tiene una forma de U. ¿Ya? Uno, y vemos cada uno de los puntos, ¿no? Ahí en el lado derecho, en el lado opuesto, también vemos de otra forma. ¿Ya? Pero pues, como lo que está diciendo, ¿no? En cada empresa, tiene una forma diferente de codificar sus sitios en cada almacén. ¿Ya? ¿Por qué? Mayormente eso también se da a causa de lo que es las dimensiones del almacén en el que ellos trabajen. ¿Ya? Las dimensiones del almacén en el que ellos trabajen, ya que cada uno de ellos van a delimitar su codificación de acuerdo a su comodidad, por así decirlo. Si digamos tú necesitas cosas más pequeñas que estén mucho más que estén mucho más a la vista, digamos, de algún cliente, entonces lo vas a poner. Bueno, es el caso, ¿no? Por ejemplo, acá en lo que es el maestro. El otro que hay aquí en Cusco, no me acuerdo el nombre, pero ya, el que está en Plaza Vea también. Ya, ese, por ejemplo, ellos también ponen así sus almacenes y ubican cada sitio y ellos tienen su propia codificación.
¿Por qué ponen las cosas? ¿Por qué ponen algunas cosas más pesadas cerca de la puerta de descargue? Ellos, por ejemplo, ponen sus cosas más pesadas porque obviamente no es mucho más fácil de sacar, ¿ya? Y las cosas más sencillas, las que están, las cosas más sencillas y que están prácticamente al lado de una, al lado de las caseras, es básicamente lo que pueden sacar con las manos, prácticamente el cliente, ¿no? Y así, prácticamente de esta forma se trata la codificación también, ¿ya? Ahora vemos lo que son los modelos de organización física, con una gestión de almacén organizado. El principio, cada referencia tiene asignada una ubicación específica en almacén y cada ubicación tiene asignadas referencias específicas, ¿ya? Sus características son de facilitar la gestión manual del almacén, necesita preasignación de espacios independientemente de existencias y también vemos ahorita lo que es la gestión del almacén caótico, ¿ya? Que es mayormente conocido como la ubicación aleatoria. En el principio, no existen ubicaciones preasignadas. Los productos se almacenan según disponibilidad de espacio y o criterio del almacenista. Sus características, mayormente es la dificulta el control manual del almacén, optimiza la utilización del espacio disponible en el almacén, acelera el almacenamiento de mercancías recibidas y requiere sistemas de información electrónicos, ¿ya? Por eso, una gestión de almacén caótico no es lo mismo que una organizada, obviamente, ¿no? Porque poner, colocar nuestras existencias en ubicación aleatoria no está bien. Por eso, ¿por qué? Porque se pierden las existencias. No es recomendable poner una caja llena de copas para champán cerca de de unas bolsas de cemento, por así decirlo. No se pueden juntar. ¿Por qué? Porque las bolsas de cemento pesan más. Por el peso pueden empujar, digamos, las cajas y perdemos existencias, ¿ya? Pues hay que tratar de evitar este tipo de malas gestiones. Condiciones. En las instalaciones, el acceso y salida de personas y vehículos. La iluminación, la energía, la calefacción y aire acondicionado. Oficinas, instalaciones, muelles, vías de acceso para bomberos, desagües y planes de expansión. Ya. Estas son recomendaciones condicionantes para las instalaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no trabajamos con este tipo de condicionantes, entonces no vamos a poder tener una buena gestión de almacenes, porque ¿qué es lo que se busca, no? Lo que se busca es la mejora continua. En todo tipo de empresas, en todo tipo de almacenes, en todo tipo de trabajo, lo que se busca es la mejora continua. Si no trabajamos de esta forma, entonces no vamos a, si no aplicamos este tipo de condicionantes, no vamos a tener una buena gestión de almacenes. ¿Ya? Por ejemplo, la iluminación, no podemos poner solamente dos fluorescentes para un almacén grande, ¿no? Necesitamos bastante iluminación para que, para poder verificar mucho mejor nuestras existencias y también la codificación. Esto nos ayuda. Energía, debemos tratar de tener energía mayormente para que, digamos, para que se mantenga prendida la iluminación. Calefacción y aire acondicionado. Bueno, al ser lugares grandes, siempre hay este problema de que hace bastante frío, ¿ya? Esa es una de las recomendaciones para que, más que todo, pensar en el personal. Y el aire acondicionado también es más que todo pensando en lo que son la conservación de las existencias, ¿ya? Oficinas e instalaciones. Bueno, siempre tiene que haber una oficina, una instalación donde puedan haber reuniones para el personal que opera ahí, ¿no? Los muelles también son muy necesarios, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, al momento de trabajar, esto es recomendable al momento de trabajar con maquinaria, ¿no? Las vías de acceso de bomberos, siempre es, o sea, esto ya es una gestión de seguridad y salud ocupacional también, donde tiene que haber vías de acceso para bomberos, ¿no? Y obviamente debe tener dentro del almacén, debe tener sus puntos, ¿no? Puntos donde pueda salir el agua, ¿ya? Desagües, claro, es muy necesario al momento de limpiar, por ejemplo, el almacén, el piso del almacén, pues para que haya bastante limpieza, ¿no? Siempre se va a limpiar con agua, obviamente, ¿no? Tiene que haber salida del agua. Y planes de expansión. Planes de expansión se refiere a que ya pues se puede poner algún tipo de estantería más y tiene que ser espacioso el almacén. Sí, pero si ya no se puede, entonces se debe pensar, ¿no? En tener planes de expansión, digamos, para otro almacén, si es que ya no se puede ir.
También hablamos de la seguridad y la higiene del trabajo. Eso también es un punto que lo vamos a ver más específico más adelante también, ¿no? Bueno, los equipos de protección, equipos de trabajo, señalización, primeros auxilios, ayudas visuales, mercancías peligrosas, zonas de seguridad. Estos son los puntos, ¿no? Que es las condicionantes que se recomienda lo que es la seguridad e higiene del trabajo, ¿ya? Los EPP son muy recomendables. Por ejemplo, si en el momento de trabajar en un almacén, personas que quieren trabajar en un almacén y como quien dice, no hacerse valer sus derechos, deben mantenerse al día con sus equipos de protección personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la empresa te tiene que brindar. Y esto consta en zapatos punta de acero, guantes, casco, lentes y un chaleco de seguridad, ¿no? ¿Ya? Equipos de trabajo tienen que dar las herramientas para que tú puedas hacer tus operaciones. Señalización, tiene que haber señalización. ¿Para qué? Para poder evitar accidentes, ¿no? Y también tiene que haber una brigada de primeros auxilios. Esto mayormente también se puede dar en lo que es las charlas de seguridad, ¿ya? Y las ayudas visuales. ¿A qué se refiere con ayudas visuales? O sea, ayudas visuales puede tener para las zonas seguras, zonas peligrosas, etcétera, ¿no? Y también estas ayudas visuales se refieren a lo que es las codificaciones, ¿no? Verificar qué tipo de mercancías están guardando en estas zonas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Las mercancías peligrosas. También las ayudas visuales te ayudan a verificar si hay mercancías peligrosas o no. Y las zonas de seguridad también para en caso de sismos, ¿no? Ahora, la seguridad contra incendios. Tiene que haber sistemas de alarmas, salidas de emergencia y procedimientos contra incendios y la señalización. Esto es muy necesario, ¿no? Ahora acá podemos ver la prevención de riesgos laborales, ¿ya? Estas son, por ejemplo, acciones que, por ejemplo, una persona puede, acciones correctas, ¿no? Para que una persona pueda realizar al momento de su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos A, que es recoger la carga y elevarla unos 15 centímetros del suelo en el caso de que se esté cargando un elemento móvil. Hay que sujetarla siempre utilizando dos cuñas, ¿ya? Ahora, el punto B, circular llevando el mástil inclinado al máximo hacia atrás. Como ven en la imagen, no lo está llevando recto, lo está llevando inclinado, ¿ya? Ahora, situar la carretilla frente, en el punto C, situamos la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga, ¿ya? Luego, en la parte D, vamos a retroceder un poco, ¿no? Como podemos ver en el punto D, y elevamos la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Frenada, sí o sí tiene que estar frenada, porque si digamos lo pones en neutro, tal vez no la máquina, no obviamente te puedes causar un accidente, ¿ya? En el punto E tienes que avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. Y en el punto F, situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga separándose luego lentamente. Como están viendo, ¿no? Las horquillas que son los puntos amarillos que están viendo acá, ¿no? Eso tienen que situarlo en posición horizontal y ya no tiene que estar en forma vertical. Y ya pues, y así lo separas, lo pones lentamente, ¿no? La carga. Es mucho mejor hacer este tipo de prevenciones, hacerlo de una manera local, ¿no? Porque si no, pues vamos a perder existencias. Y quien pierde el trabajo van a ser pues ustedes por hacer una mala maniobra, ¿ya? Aquí podemos ver el ejemplo. ¿Cómo está? Por ejemplo, aquí ¿cuál es la diferencia? Aquí ¿cuál es la diferencia? Parecen similares, ¿no? Pero no es así, ¿ya? Porque uno, en el gráfico que estamos viendo mal, está, digamos, yendo con las horquillas hacia arriba y no deben ir en ese punto. ¿Por qué? Porque esto puede causar accidentes. Y también está yendo sin la alarma de seguridad de que se está manipulando, prendido, ¿no? Está apagado. Sin embargo, en la parte donde dice bien, en el gráfico donde dice bien, podemos verificar, ¿no? Que ahí sí lo está haciendo de una forma correcta. ¿Por qué? Porque está yendo con las horquillas en el suelo, ¿ya? A los 15 centímetros que recomiendan también. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas evitan accidentes. Y también está con la luz prendida, ¿no? La luz de seguridad prendida, ¿no? Y también en estas prevenciones también
Vemos, ¿no?, que uno de los factores que, por ejemplo, se deben evitar es mayormente, ¿no?, la visibilidad. Ya, por ejemplo, en el primero, obviamente que estás perdiendo visibilidad, mientras que en el segundo, en el segundo gráfico aquí del señor que está manejando, se ve pues que tiene mayor visibilidad, ¿no? Ya, y en estos puntos, si digamos uno hace malas maniobras, no tiene visibilidad. Por eso es que más que todo se recomienda andar con esos sistemas de seguridad prendidos, ¿no? Las alarmas. ¿Para qué? Para que el personal que está operando por estas zonas sepa de que hay uno de esos vehículos que están transitando por ahí. ¿Ya? Posibles soluciones. Aquí podemos ver, ¿no? Aquí podemos ver estos sistemas, ¿no? Hay unos sistemas electrónicos que te hacen, que te permiten verificar las partes de atrás. Son cámaras que puedan ver, ¿no?, la parte de atrás, de lo que está circulando. ¿Ya? Para las personas clasificadas en el stock. ¿Ya? ¿Qué es el stock? El stock es un conjunto de mercancías en espera de su posterior empleo. Ya podemos ver el índice de cobertura, que es el número de unidades de tiempo que se pueden consumir o servir sin necesidad de reponer. ¿Ya? Ahora vemos el IC, pues como el índice de cobertura, unidad de tiempo, la cantidad de stock entre el consumo medio. ¿Ya? Ahí también tenemos el índice de rotación, que indica una proporción del giro del inventario, relación del total de salidas durante un periodo y el valor medio del stock durante el mismo periodo. IR, índice de rotación, o es igual al consumo anual sobre el stock medio. ¿Ya? Ahora vemos los tipos de existencias. Tenemos lo que son las materias primas. Son materiales adquiridos por la empresa y sobre los que ésta ejecuta operaciones de transformación para obtener unos componentes necesarios para la obtención final del producto fabricado. ¿Ya? Tenemos los productos en curso, aquellos sobre los que se están efectuando determinadas operaciones que incompletas todavía no han generado otro artículo. Y también tenemos los productos terminados, que son productos completos almacenados temporalmente esperando su expedición. Y tenemos las existencias en depósito, que son aquellas mantenidas fuera del recinto de la empresa. ¿Ya? Estos son los tipos de existencia con los cuales nos vamos a encontrar dentro de un almacén, ¿no? ¿Ya? Y por eso es que se hace una especie de división en cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque mezclarlos no estaría bien, pues. ¿Ya? También tenemos lo que son las mercancías en consignación, que son mercancías pertenecientes al fabricante, pero en posesión del comerciante o detallista. Tenemos los materiales de embalaje, que son embalajes unitarios necesarios para piezas o productos. También tenemos los suministros, que son artículos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa, pero no entra en forma o forma parte del producto fabricado. ¿Ya? Y vemos lo que son las piezas de servicio. Son piezas o partes necesarias para mantener el equipo y servicios de la empresa. ¿Ya? Con estos tipos de existencia, son los que mayormente trabajan, ¿no? Y ahora tenemos lo que son los costes de mantenimiento de los stocks. Tenemos lo que es la obsolencia. ¿Ya? Pues toda pieza almacenada sufre una obsolencia debido a múltiples factores, tales como los cambios de modelo, que es difícil de pronosticar y exige sincronización entre departamentos como la logística y el marketing. El interés es el costo financiero que implica disponer de los distintos inventarios. La depreciación, que la pérdida del valor contable de una existencia por el paso del tiempo, es síntoma de mala gestión de stocks. Y lo que es el almacenamiento, que es el espacio físico, salarios o seguros. ¿Ya? Ahora vemos lo que son las clasificaciones de los stocks. Bueno, estos son, ¿no?, las sobreexistencias. Estos son estimados que acá podemos ver. Es como un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es el control de pérdida. Se entiende por pérdida toda aquella acción que penaliza la correcta gestión de un almacén. Dichas acciones suelen ser desperdicios, errores y robos. ¿Ya? Los tipos de desperdicios. Hablamos de lo que son los daños sobre el stock durante su manipulación, el uso ineficaz de recursos humanos y materiales, y los movimientos de materiales innecesarios. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el control de pérdidas? Hablamos de los errores. Los errores los vamos a encontrar en lo que es la manipulación de materiales,
en la ubicación de materiales y en la gestión administrativa del almacén y te ven en los inventarios, ¿ya? Pues siempre es necesario verificar, ¿no? Verificar todo tipo de las manipulaciones, porque mayormente comienza con estos errores se dan por la manipula mala, por el mal manejo logístico, ¿no? Sino el mal manejo de almacenes, la mala gestión, ¿ya? Porque en la manipulación de materiales, también se puede dar este tipo de errores, de pérdidas o robos. Siempre es bueno pues inventariar desde inicio hasta fin. En la ubicación también, pues siempre es bueno verificar qué es tu existencia y con qué lo puedes guardar. Porque como dije anteriormente en el ejemplo, ¿no? No puedes guardar vasos de vidrio con lo que son bolas de cemento, por así decirlo, ¿no? Y una gestión administrativa del almacén, pero obviamente no, esto se refiere a lo que es la verificación, ¿no? Que trabaja en conjunto con los inventarios. Ahora, para los robos, para evitar, se utilizan diferentes sistemas, que son la vigilancia con guardias y o sistemas electrónicos. Las alarmas que avisan de presencias no autorizadas o mercancías manipuladas sin consentimiento, ¿ya? Y los controles de salida. Los controles de salida mayormente es donde se trata el inventariado, ¿no? ¿Qué estás ingresando y qué estás sacando, ¿no? Y las básculas para evitar sustracciones por diferencia de pesaje, ¿ya? Las básculas también es muy necesario. Digamos, tú traes una caja con 20 kilos y luego que contiene, digamos, cajas de lápices, ¿ya? Y digamos, las pequeñas cajas que contiene dentro, solamente digamos unos cuantos gramos, que ni siquiera supera 1 kilo, ¿no? Y por eso se utilizan estas básculas que son un poco más precisas que un pesaje normal, ¿no? Gracias a estas básculas que son más precisas, se puede trabajar con gramos. Y eso te ayuda mayormente a que tengas un mejor pesaje, ¿no? De estas existencias. ¿Ya? Ahora acá también podemos ver este accidente, ¿no? Son los accidentes que es causado por estos, por los malos, por las malas gestiones, ¿no? Por los errores que se cometen. Tú no puedes mezclar productos, inflamables con otros, ¿no? Que pueden activar este tipo de circunstancias. ¿Ya? Los equipos de manipulación de mercancías. Sus principios básicos son la estandarización, ya que te reduce costos. Las economías son directamente proporcionales al tamaño de la carga. Hay que tratar de simplificar al máximo y aprovechar siempre que sea posible la fuerza de la gravedad. ¿Ya? También hay que seleccionar los equipos con el objetivo de disminuir los costes unitarios de manipulación, disminuir el tiempo de dicha manipulación, utilizar adecuadamente el espacio disponible y evitar accidentes. ¿Ya? Para estos son los principios básicos, ¿no? En la manipulación de mercancía. Aquí podemos ver los medios de mantenimiento. ¿Ya? Existen los palets de plástico y los europales, según la norma europea, ¿no? Pero, ¿cuál es el que mayormente hemos visto? Estos, los europales. ¿Ya? Los palets de plástico tienden a son como que menos utilizados en algunos lugares, ¿ya? Pero esto también depende del costo y también depende a lo que se va a guardar. Mayormente los que hemos visto utilizar son los europales, ¿no? En varios tipos, en varios lugares, en varios tipos, en grandes almacenes. ¿Ya? Y estos palets de plástico se utilizan mayormente para otro tipo de existencias, ¿no? Por eso cada palet tiene una característica y es dirigida, ¿no? Para un tipo de mercancía. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá, estas son las medidas que mayormente se encuentran en estos europalets. ¿Ya? Son de madera, todo. Y aquí podemos ver, ¿no? Sus dimensiones. Ahora, también podemos ver, hay medios de mantenimiento, ¿ya? Hay depósitos reforzados sobre palets, ¿ya? Por ejemplo, estos son un poco más modernos, ¿no? Y tienen las jaulas metálicas plegables. ¿Qué es lo que hacen las jaulas metálicas? Que las existencias, digamos, si están apiladas sobre cajas, no se caigan, ¿no? No se caigan si, digamos, hay algún mal movimiento. ¿Qué es lo que hace la jaula metálica plegable? Mantiene que se quede todo estable, ¿no? Y que no se caiga. Por ejemplo, este depósito reforzado sobre palet, ¿qué es lo que hace? En algunos casos hasta ayuda a mantener las existencias, ¿no? Tal vez son existencias perecibles, qué sé yo, de esto ya depende de la empresa. Ahora,
Hay los almacenes en bloque. Ya. Los principales inconvenientes son el riesgo de deterioro de los productos, la dificultad en la rotación natural del stock, pues se tiende a sacar los últimos productos apilados, o también llamado como LIFO, ¿no? La dificultad para el recuento y control físico, y el empleo poco eficiente del volumen de almacenaje si no se apila a una altura suficiente, ¿ya? Pues no es recomendable apilarlo todo, o sea, hay que saber cómo verificar nuestras existencias. Por ejemplo, como decíamos anteriormente, ¿no? Siempre es bueno, hay métodos en donde te recomiendan que tienes que sacar los que ya, digamos, están más cerca de perecer, digamos, ¿no? En alimentos, en ese tipo de cosas. Primero se saca los que ya están tiempo y luego se sacan los que acaban de llegar más recientemente, algo así, ¿no? Hay las estanterías simples también, son estanterías concebidas y proyectadas para responder a cualquier necesidad de almacenaje en industrias, talleres, almacenes, comercios, para material pequeño no paletizado, ¿ya? Estas son las estanterías, como dicen, ¿no? Material pequeño. No paletizado, ¿por qué? Porque no necesita específicamente un palet para que lo pueda separar del suelo, ¿ya? También hay los almacenes con entreplanta. Estos son bien interesantes, ya que podemos ver, ¿no? Mediante módulos preensamblados se puede diseñar un conjunto multiplanta cuyo ensamblado final se realiza en la ubicación definitiva. En el ensamblado se fijan entre sí mediante largueros transversales y longitudinales, configurando un conjunto seguro y estable. Mediante el uso de varias plantas se consigue multiplicar el número de referencias almacenables y accesibles sin medios mecánicos. Como ven, aquí por ejemplo se guardan por cajas, esto mayormente por pesos, ¿no? Pesos específicos que, digamos, puede cargar una persona, ¿no? No le vas a poner a cargar 2 toneladas a dos personas y vas a colocar en estas estanterías con entreplantas, ¿no? Estas mayormente están enfocadas a lo que es para personas, para que puedan subir y bajar personas y puedan subir y sacar las cajas de una manera sencilla, ¿ya? Mayormente no para existencias que sean fáciles de operar, ¿ya? Y bueno, vemos las estanterías convencionales que se utilizan universalmente para el almacenaje de productos, paletizados o no. Para su instalación se requiere un cálculo previo que determine los materiales y dimensiones a emplear en función de la carga, su distribución, peso y volumen a almacenar. La distribución se realiza generalmente mediante estanterías laterales de un acceso y centrales de doble acceso. La separación entre ellas y su altura dependen de la altura del almacén y los medios de manutención disponibles, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver las estanterías convencionales, ¿no? Pasillos, equipos de almacenaje inconvencionales. ¿Por qué? Porque todas se mezclan, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que encontramos ahí, maestro. Promar, ya me acordé el nombre. En ese tipo de pues, son almacenes grandes donde va y compra sus existencias, ¿no? Ahí es donde aplican este tipo de gestiones bien interesantes. ¿Ya? Las ventajas de las estanterías convencionales es su acceso individual a cada palet, control visual del stock, la aptitud para muchas referencias, la posibilidad de automatización y el buen aprovechamiento del volumen empleando pasillos estrechos. También podemos ver la flexibilidad para ampliación y cambios de organización, aptas para distintos tipos y tamaños de palets. ¿Sí? Esas son las ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque son más sencillas de sacar, son más grandes, son más sencillas de sacar, mayor transitabilidad, mayor ventilación, también mayor iluminación. Hay diferentes tipos de ventajas muy aparte de estas, ¿no? Que son, las considero porque son las más específicas, en diferencia, ¿no? De otro tipo de características que a simple vista se pueden verificar, ¿ya? Permiten almacenar un palet dentro de otro, a cada lado del pasillo. Solo son accesibles directamente los primeros palets, por lo que estas estanterías son recomendables para productos con varios palets por referencia. También requieren de máquinas elevadoras apropiadas con horquillas telescópicas de doble fondo, ¿ya? Hay unas máquinas, ¿no? Esas máquinas elevadoras y hay unas que son más grandes.
y para colocarla en esas partes de encima es mucho más sencillo también, pero siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Estas son las con doble fondo. Como podemos ver, a diferencia del anterior, ¿no? Bueno, claro que esta tiene menos pasillos para almacenar. ¿Ya? También tenemos las estanterías móviles. Se mueven a través de raíles en el suelo, bien sea de forma manual o motorizada. El sistema permite al usuario crear el pasillo necesario con solo pulsar un botón. Se eliminan pasillos y, por tanto, se optimiza el volumen, liberando superficie para otras tareas, manteniendo la facilidad de acceder individualmente a cada palet. ¿Ven? Estas estanterías móviles son más prácticas, sin embargo, son un poquito más peligrosas también, ¿no? O sea, hay que saber cómo movilizar este tipo de estanterías para que se eviten accidentes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí hay estos pasillos temporales con optimización y capacidad. Estas son estanterías móviles también, ¿no? Hay móviles que tienen sus propios carriles y otros que ya, pues, como son más automatizados, esa ya se puede ver en otro tipo de empresas, ¿no? Ya, también existen los almacenes automáticos, también llamados silos. Son instalaciones de alta compactación, capaces de conseguir la máxima utilización del volumen disponible o autorizado por la ordenanza de construcción en vigor. Todos los movimientos físicos se realizan de forma automática, sin intervención humana, a través de unos equipos denominados transelevadores. Aquí podemos ver, ¿no?, un almacén automático. Estos ya son bien automatizados, ¿sí? Se pueden encontrar en empresas grandes, ¿no? Los equipos de manutención. Esta es la transpaleta manual con báscula integrada. ¿Ya? Esto, sí, estos hemos llegado a ver también, ¿no? En sitios como Promar, en sitios como Maestro, por ejemplo. Con eso te sacan, todo eso te movilizan tus existencias. Son bien seguros estos, pero si están viendo, con palets trabajan. ¿Para qué? Para mantener bien, ¿no?, las existencias. Esta es la transpaleta eléctrica con timón de mando. Esto también se han visto acá en Cusco, ya se emplea ya ese tipo de tecnologías también. ¿Ya? Y este apilador, que permite elevar cargas también. ¿Ya? Son pequeños, pero trabajan de una manera eficiente también. Es cuestión nomás de no superar su límite de carga nomás. Igual que estas carretillas contrapesadas de cuatro ruedas, ¿no? Como ven acá en la figura, el operario está haciendo un buen empleo, ¿no?, de esta maquinaria. Lo está poniendo de forma vertical para luego colocarlo en forma horizontal cuando ya tenga ya la altura específica. Ya, y estas son las carretillas trilaterales. Estas son más grandes, ¿no? Mira, compara a almacenes mucho más gigantes. Las estrategias de almacenamiento. Si dudas, sáquelo. Todo aquello que sea obsoleto o no sirva, debe sacarse del almacén. Desprenderse definitivamente de ello dependerá de su valor contable. ¿Ya? Esta es la primera estrategia de almacenamiento. ¿Ya? Ahorra espacio. El espacio físico cuesta dinero. Siempre y cuando no se afecte la seguridad, debe tratarse de optimizar al máximo el espacio y las ubicaciones. También no apoyar mercancía en el suelo y emplear sistemáticamente pallets o contenedores que ya hemos visto anteriormente. De este modo se evitan accidentes y errores de inventarios y se cumple con las normas relacionadas con la seguridad alimentaria. Por ejemplo, ¿no? Al momento de apoyar, digamos, ciertas mercancías en el suelo, no hay ventilación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que causa estos, digamos, algunas existencias que son perecibles, productos perecibles? Se malogra, obviamente, ¿no? Siempre tiene que haber ventilación. Pues eso siempre es muy necesario en este tipo de almacenes, trabajar con estos pallets o contenedores. ¿Ya? Se debe utilizar diferentes niveles de altura, bastidores a diferentes niveles, y cada cosa en su sitio y un lugar para cada cosa. ¿Ya? Cuanto más se usa algo, más cerca debe estar en su lugar de uso. Deben evitarse movimientos innecesarios de personal y mercancías. También utilizar medios que permitan la fácil manipulación. Debe desterrarse a la fuerza bruta, causante de innumerables accidentes. ¿Ya? Estas son recomendaciones también, ¿no? Como dice, cada cosa en su sitio y un lugar para cada cosa.
como estuvimos hablando, ¿no? Cada una de las existencias tienen que estar en un sitio adecuado donde pueda mantenerse por mayor tiempo, ¿no? Mayor de lo esperado, ¿ya? Cuanto más se use algo, más cerca debe estar de su lugar de uso, ¿ya? Movimientos innecesarios del personal y mercancías. Bien. Y este punto que debe desterrarse la fuerza bruta, ya, es muy necesario. Es porque hay manuales que los que pueden verificar movimientos específicos para qué, o sea, movimientos específicos y más eficientes que obviamente no permitan que tú te lastimes, ¿no? En el momento de hacer alguna manipulación, para que tengas una forma más ergonómica de realizar las cosas. ¿Ya? Utilizar y mantener adecuadamente los medios de elevación y transporte. Respetar los pesos máximos de almacenaje de las estanterías y de manipulación de los toros. Extremar las precauciones al manipular materiales voluminosos. Manipular a la altura adecuada de trabajo, recurriendo para ello a los medios adecuados, las mesas elevadoras, y elevar los materiales empleando los medios que aseguren la seguridad de la operación durante las distintas manipulaciones. ¿Ya? Por eso hay que tratar, estas recomendaciones son mayormente para tratar de evitar desgracias, ¿no? Dentro de un almacén, porque las desgracias que se realizan obviamente no son pues desgracias pequeñas, ¿no? Son desgracias enormes en donde hay bastantes riesgos, ¿no? Bastantes riesgos. Ahora vamos a hablar sobre el Kaizen y la logística, ¿ya? La mejora logística Kaizen se basa en aceptar que, aunque algo puede funcionar bien y responder correctamente a las necesidades planteadas, siempre se puede mejorar en consecuencia. Las empresas que adoptan la filosofía de la mejora continua Kaizen están siempre revisando los procesos y las actividades de sus compañías con el objetivo de hacerlos mejores y más eficientes en cualquiera de los procesos o pasos que se lleven a cabo. ¿Ya? ¿Por qué es importante aplicar en el sector logístico? Es importante por la necesidad de innovar y actualizarse, y lo hace mayor incluso que otros sectores de la economía, ¿ya? Este sector logístico se actualiza cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez más o sea, cada vez es la tecnología nos facilita la vida, ¿no? Hay que saber utilizarla y aplicarla también, ¿ya? Lo que obliga a este sector a utilizar todos los métodos posibles a su alcance para hacerlo, y en este contexto la mejora continua Kaizen es uno de los que mejor se adaptan a las necesidades de la gestión de almacenes. ¿Ya? ¿Cómo vamos a aplicar esta en la mejora continua Kaizen en la logística? Conocemos lo que son las 5 S. ¿Ya? Las 5 S es el eje central de la mejora continua Kaizen y es la eliminación de todo aquello que no sea necesario o que no aporte valor a la actividad o el proceso que se está ejecutando. ¿Ya? Aquí tenemos los 5 puntos que es la metodología Kaizen. ¿Ya? Vamos a tocar cada uno de los puntos desde ahora, ¿ya? Mayormente estos puntos tienen un significado en japonés, ¿ya? Pero aquí lo vamos a delimitar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es el Seiri? El Seiri básicamente es distinguir lo que es necesario de lo que no lo es, aplicado al sector de la logística. ¿Ya? El Seiri se corresponde con la distinción de los procesos y acciones que realmente son importantes para la distribución logística de los que no, lo que permite tener la información necesaria para aplicar las siguientes S del método Kaizen. ¿Ya? Aquí podemos ver lo que es el Seiri también. ¿Ya? Es el siguiente punto después de lo que es el Seiri, que obviamente hace distinguir, ¿no? Lo que es necesario y lo que no lo es. O sea, ¿qué necesitas dentro de...? ¿Qué necesitas? ¿Qué es útil y qué es inútil? Como dice acá en la imagen, ¿no? ¿Ya? Ahora el Seitu. Es organizar la información obtenida en la fase anterior, que era el Seiri, ya que con esta ordenancia se obtiene una división completa de las actividades y procesos que se tienen delante, por lo que resulta más sencillo valorarlo y la importancia que tienen o no para el conjunto de la actividad logística. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos el Seiton. ¿Y qué te dicen, no? Que es básicamente ordenar. ¿Ya? Ordenar qué es necesario y qué no. ¿Ya? Para la siguiente parte, ¿no? Que es el Seiso.
El Seiso es para algunos la fase más importante de todo el proceso Kaizen, y que consiste en identificar los errores. Es decir, no se limita a separar lo necesario de lo innecesario, sino que habiendo esta distinción se ocupa de identificar aquellos elementos que son erróneos o que están funcionando mal. Ya es como una pequeña retroalimentación que se hace a todo, que se hace, ¿no?, a tu proceso, ¿no?, a tu proceso Kaizen. Pasando al siguiente, que es el Seiketsu. Una vez que se han identificado los elementos erróneos de los procesos en el punto Seiso, es hora de aplicar este punto, que es el Seiketsu, ya que nos referimos a definir y conseguir las herramientas necesarias para solucionar dichos errores, que será lo que finalmente llevará a su solución, ¿ya? Eso es prácticamente, ¿no? Prácticamente después de haber tenido una retroalimentación en el punto Seiso, aquí en el Seiketsu tienes que evaluar, reevaluar y replantear todos tus errores y ponerlos, ya todo plasmar las soluciones en uno solo y volver a comenzar, ¿no?, tu proceso. Y por último, pues vamos al punto que es el Shitsuke, ¿ya? En el Shitsuke, junto con los anteriores, ese de la mejora continua Kaizen, esta es la última de todas, ¿no?, que consiste en adquirir el compromiso firme y decidido de aplicar el método Kaizen. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Se trata de interiorizar esta filosofía de mejora continua para conseguir aplicarla como un hábito y de forma natural a todas las actividades que se realizan en la empresa, lo que será especialmente útil en el sector de la logística y la distribución, puesto que permitirá eliminar lo innecesario y erróneo de los procesos y quedarse únicamente con aquello que aporta valor a la actividad de la empresa. Es por eso, ¿no?, como aquí vemos en la imagen, prácticamente estamos teniendo como una estabilidad, ¿no? Estabilidad en el punto de haber hecho los 5 puntos anteriores de una forma correcta y aplicarlo, ¿no?, a nuestro sistema logístico. Ya, por eso siempre es bueno verificar este tipo de teorías que nos ayudan bastante a lo que es la mejora continua. ¿Ya? Ahora, pasamos a la informatización de almacenes, que es la gestión de almacenes que comprende las siguientes tareas, ¿no? El mantenimiento de artículos en almacenes con ubicación, los movimientos de artículos, entradas y salidas de almacenes, la impresión de albaranes y documentos, las solicitudes de compra y su gestión, los recuentos y correcciones de inventarios, la obtención de estadísticas de movimientos también, ¿ya? Ahora también vemos la informatización de almacenes, los flujos de entrada y salida del almacén, ya que pueden ser variados. El LIFO, el Last In, First Out, que es la última mercancía que entra en el almacén, es la primera que sale para expedición. El FIFO, el First In, First Out, que es la primera mercancía que entra en el almacén, es la primera que sale, es la modalidad más utilizada para evitar obsolencias, como lo que mencioné anteriormente, ¿no? La mercancía que entra en el almacén es la primera que sale. Ahora tenemos el FEFO, First In, First, First Out, el de fecha de caducidad más próximo es el primero en salir. Este es el más utilizado. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que sale después de la existencia con más próxima a ser caduca, ¿no? ¿Ya? Esta es la más utilizada, el FEFO, ya que si no, si digamos tú sacas uno que esté mucho más cerca, ¿no? No vas a perder, pues. ¿Por qué? Porque tus existencias pasadas se van a expirar. Es mucho mejor tratar de este tipo de gestión del almacén. Aquí también podemos ver las principales vías de codificación automática que se utilizan en las empresas. Por ejemplo, vemos los códigos de barras, que permite un control exhaustivo del producto. Es un estándar internacional que permite maximizar la eficiencia en la gestión de las bases de datos que relacionan los flujos físicos de información de las empresas en sus operaciones cotidianas. Y aquí podemos ver un ejemplo de etiqueta electrónica, ¿no? Esto vamos a ver un poquito más adelante, tener más detalle en los tipos de etiquetas que podemos encontrar. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a lo que es el picking, el packing y el cross-docking. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita, por ejemplo, primero del picking. ¿Ya? En el picking vemos lo que es se traduce del inglés como recogida o selección o recolección. ¿Ya?
Se trata del proceso de preparación de un pedido donde se seleccionan y recogen los productos de los diferentes lugares de un almacén, pasillos, estantes, etcétera, y después se organizan antes de su empaquetado para posteriormente realizar el envío al destinatario final. Aunque el picking puede realizarse con procedimientos manuales, la tendencia cada vez más a utilizar es utilizar la automatización para aumentar la eficiencia. Y esto es cierto, porque si seguimos trabajando de manera manual, se va a demorar mucho más y vamos a ser menos eficientes al momento de trabajar, ¿no? En hacer este tipo de acciones, ¿ya? Por otra parte, las cuatro fases básicas del picking son la preparación, que consiste en lo que es la recolección de datos y entrega de órdenes y clasificados, ¿ya? La preparación de carretillas, carros, palets y otros. Y luego los recorridos, desde la zona de operaciones hasta el punto donde se ubica el producto, desde el punto de ubicación al siguiente y así sucesivamente. Y el regreso a la zona de operaciones. Luego el tercer punto es la extracción, que se refiere a lo que es el posicionamiento en altura, extracción, recuento, devolución, sobrante. Y la ubicación sobre el elemento para su transporte, carro, rol, palet, etcétera, ¿ya? El último punto es la verificación del acondicionado, ¿ya? Trata del control, embalaje, acondicionado en cajas, precintado, pesaje y etiquetado, el traslado a zona de expedición y clasificación por transportista en destino y la elaboración del packing list del transportista, ¿ya? Estos son los cuatro fases básicas del picking, ¿ya? Ahora, el packing o el packaging. El término packing se refiere a todo el proceso embalado, empaquetado y envasado de un producto, ¿ya? Parece similar a lo que es el picking, pero tiene ciertas diferencias en este punto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver en el packaging lo que comenzamos con el envase primario. Por ejemplo, aquí podemos ver una botella de vino que es considerada envase o envoltura. En este caso, envase o envoltura. ¿Por qué envase? Porque envase contiene algo y envoltura porque obviamente está envolviendo algo, ¿ya? Luego tenemos lo que es el envase secundario. En el envase secundario vemos, ¿no?, que esta es una pequeña caja que está conteniendo lo que es el envase, ¿ya? Y ahora vemos el envase terciario, o también llamado embalaje, ¿ya? Podemos aquí cambiar, verlo como una caja que está llevando varios vinos, ¿ya? Ahora, en este punto es importante mencionar las diferencias entre lo que es el envase, el empaque y el embalaje, ¿ya? El envase es el recipiente principal que contiene el producto. Por ejemplo, como dije, ¿no?, la botella de vino, pero en este caso vamos a poner la botella de cerveza, ¿ya? ¿Qué es el empaque? Contiene y protege varias unidades de producto de su envase, ejemplo, una caja o pase de cervezas, ¿ya? Y ahora el embalaje. ¿Cuál es su misión? Es unificar y facilitar el transporte de varias unidades de productos empacados, ejemplo, una caja con packs de cervezas, ¿ya? Como lo que pudimos ver aquí, ¿no? Tres fases. Tres fases, ¿ya? Imagínense en una caja de cerveza, ¿ya? Y acá también podemos ver, ¿no?, cómo se relacionan el picking y el packing. ¿Cómo se relacionan? Aunque son dos procesos diferentes, entre ellos son complementarios. ¿Por qué? Ya que el picking prepara el pedido antes de ser empacado y después el packing se encarga del embalaje del producto, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos las unidades de carga. Ya, eso también tiene mucho que ver con el picking, porque ahí es donde lo van a llevar, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos a hablar de lo que es la seguridad e higiene en los almacenes. Es un punto que vamos a tocar un poco más a fondo, ¿ya? Ahora, en los almacenes de las empresas de cualquier sector se coordinan numerosos medios materiales, como maquinaria, herramientas o vehículos e inmateriales, como trabajadores y procesos de trabajo. Esta compleja coordinación expone a cualquier almacén a multitud de riesgos, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué es el riesgo laboral? ¿Ya? Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño físico o psíquico provocado por el desempeño de su trabajo. La mayoría de los accidentes en el lugar de trabajo no se producen por causas naturales imprevisibles e inevitables, sino que son provocados por unas condiciones de trabajo
inadecuadas que generan situaciones de peligro que pueden eventualmente dañar la salud del trabajador. ¿Ya? Podemos ver los daños que puede sufrir el trabajador sujeto a condiciones de trabajo inadecuadas. Accidentes de trabajo. ¿Ya? El trabajador sufre lesiones de forma inmediata como consecuencia de un suceso imprevisto, no deseable. Ejemplos en el contexto del almacén: la caída de personas u objetos por desplome de paquetes o estanterías completas y derrumbamiento de paredes. ¿Ya? Otros, los golpes y cortes con objetos y herramientas del almacén. También vemos los choques contra objetos móviles o inmóviles y aprisionamiento entre dos objetos o por la caída de un vehículo. Las lesiones por esfuerzos excesivos, temperaturas ambientales inadecuadas, descargas eléctricas, exposición a sustancias tóxicas, explosiones e incendios, ¿no? Todo esto ha sido verificado, ¿no? A lo largo del uso, ¿no? A lo largo del uso de este tipo de almacenes, ¿ya? Puedes hacer este tipo de gestiones para que se reduzcan los accidentes, ¿no? Ahora vemos lo que es una enfermedad profesional. Mayormente se refiere al deterioro de la salud del trabajador de forma progresiva, como consecuencia de condiciones de trabajo inadecuadas. Como ejemplos, vemos problemas pulmonares debido a la exposición a productos tóxicos. Los efectos pueden aparecer al cabo de años de exposición. También vemos los ruidos excesivos y escuchados de forma continuada pueden provocar sordera y trastornos neurológicos. Por eso es que se recomienda, ¿no?, trabajar en almacenes grandes, bueno, también que sean ventilados y que no haya una, que haya una buena, que haya una buena división acústica, ¿no? O sea, donde el sonido no sea exclusivamente en un solo punto. Ahora también podemos encontrar lo que es la fatiga, ¿no? El trabajador reduce su rendimiento como consecuencia del cansancio provocado por la realización de forma repetitiva de una actividad. Puede venir provocado por exceso de trabajo físico o intelectual. Vemos también lo que es la insatisfacción, ¿ya? El estado emocional que provoca la desmotivación del trabajador afectado puede generarse por un ambiente de trabajo hostil, ¿ya? ¿Y esto qué hace? Crea ineficiencia y también crea baja productividad por parte de los trabajadores. ¿Ya? Ahora también encontramos lo que son los riesgos derivados de la naturaleza de mercancías. Ya vemos, ¿no?, lo que son riesgos a destacar en el almacén. Por ejemplo, las dimensiones físicas de las mercancías que pueden generar sobreesfuerzo. No estabilidad de las mercancías, combustibles inflamables o explosivos. Por su estado físico, vemos, ¿no?, lo que son los gases y líquidos que precisan de condiciones especiales de manipulación y las mercancías contaminantes o tóxicas. ¿Ya? Otros riesgos derivados del uso de carretillas mecánicas, por ejemplo. Caída de altura de personas mientras se encuentran en posición elevada sobre la plataforma. También hay caída de objetos sobre personas próximas a la zona de trabajo. Y el atrapamiento y golpes a personas atropelladas. Luego también el atropellamiento. Y el vuelco por circunstancias diversas. Contacto eléctrico directo o indirecto. Pues siempre es necesario, ¿no?, seguir ese tipo de gestiones al momento de trabajar con ese tipo de carretillas, como lo que vimos anteriormente, ¿no? Hay formas de trabajar y otras formas que no. ¿Por qué? Por culpa de la visibilidad también, ¿no? Ahora, como prevención, en este tipo de uso de carretillas, ¿no?, hay un seguimiento riguroso de las normas del uso, con especial atención a la capacidad de carga y dimensiones de los bultos. Hay también el correcto mantenimiento. Hay la señalización de las zonas de tránsito de estos vehículos con especial atención a los cruces. También hay zonas de trabajo que deben ser lisas y ofrecer la suficiente resistencia. Tiene que haber buen estado de limpieza del almacén para evitar deslizamientos. ¿Ya? Ahora, los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. Se entiende por manipulación manual a cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, incluyendo el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. El principal riesgo viene provocado por las lesiones de espalda, especialmente lumbalgias. Ya, pues ahí sí hay varios manuales ergonómicos que pueden revisar en internet donde se puede hacer este tipo de trabajos, ¿no? Ahora, en la medida de lo posible, claro, no hay riesgo derivado de la manipulación del manual de cargas, como lo que había mencionado. En la medida de lo posible, se deberían realizar mediante la maquinaria adecuada, pero cuando sea inevitable, la manipulación se hará conforme a las indicaciones dadas
o el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, así como otros organismos autonómicos, ¿no? Por ejemplo, acá seguimos acá lo que es la ley 29783, ¿no? Que trabaja con lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de lo que es el levantamiento de cajas, ¿ya? Hay dos opciones correctas para levantar las cajas, ¿ya? Eso ya depende de la persona de cómo quiere realizar, ¿no? Su levantamiento óptimo, ¿ya? Por mi parte, yo recomiendo mucho mejor la opción 2. ¿Por qué? Porque estás distribuyendo la fuerza del empuje con las dos piernas y los brazos. También, obviamente, tienes que mantener una buena postura y no tratar de encorvarse. ¿Para qué? Para no tener lesiones lumbárquicas con el tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, hay estatutos que los trabajadores deben seguir. ¿Ya? Por ejemplo, generalmente a nivel mundial, también los empresarios están obligados a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad e higiene de los trabajadores que contratan, ¿ya? Y eso están obligados. El trabajador tiene derecho a participar por medio de sus representantes legales en la inspección y control de las medidas de seguridad e higiene, ¿ya? Los empleadores están obligados a dar a conocer todos estos puntos a sus trabajadores, a qué riesgos se exponen también, en qué cosas están trabajando, qué materiales están transportando, qué existencias hay en lo que es en el almacén, cada punto, darles una charla de inducción para que ellos sepan. Ahora, continuando, vemos, ¿no? Lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿ya? Esta ley tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores y hace hincapié en el fomento y la prevención como medida más eficaz para disminuir la siniestralidad laboral, ¿ya? Hay que entender por prevención como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas de todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, ¿ya? El plan de prevención de riesgos laborales tiene unas fases, ¿ya? La primera es la identificación de los factores de riesgo y los trabajadores sujetos a ellos. Luego, evaluar la importancia de los riesgos identificados. También determinar la necesidad de evitar o algo menos reducir el riesgo. También desarrollar el conjunto de medidas preventivas que deben adoptarse, ¿ya? Estas son las ventajas de la aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Todas estas enfocadas a lo que es todo es, todas estas enfocadas a la Ley 29783, ¿no? Con la que nosotros trabajamos, ¿ya? Aquí podemos ver estas políticas también, ¿ya? La política de objetivos en materia de seguridad, el reglamento interno de seguridad, ¿ya? Que cuando se trabaja en empresas con más de 20 trabajadores, ¿no? Y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Siempre van a ver la matriz hiper en lo que es en todo tipo de trabajos, ¿no? Que mayormente presenten riesgos, ya pues, a los cuales se expone. También la identificación de los requisitos legales. La formación de un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y nombrar un supervisor de seguridad y salud. Esto es como un jefe directo al cual, digamos, los trabajadores de un almacén pueden presentarse y decirle, ¿no? Qué tipo de riesgos están habiendo, si, digamos, ahí están expuestos a algún tipo de accidente. ¿Para qué? Para que los del Comité de Seguridad y Salud puedan verificar y puedan mejorar estos sitios de trabajo, ¿no? ¿Ya? También el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es algo que también están obligados a hacer en las empresas. Estas son las ventajas, ¿no? La aplicación de esta ley permite ver el mapa de riesgos a cada uno de los trabajadores para que ellos puedan verificar. ¿Ya? Ahora también, la planificación de la actividad preventiva, programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
Deben hay actas de comunicación y participación de los trabajadores, de los actas de los trabajadores. También hay gestionar permisos de trabajo en tareas críticas, ¿ya? Luego controlar a contratistas y a las visitas. También practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, ¿ya? También realizar un programa de inspección periódica, investigar accidentes, controlar la documentación, realizar auditorías periódicas. Todas estas en bien de la salud de los trabajadores, ¿no? Ahora vamos a hablar de los del control de almacenes, ¿ya? Llamamos control de almacén a todas las acciones orientadas a obtener una gestión acertada de las existencias de artículos de un negocio. Sus responsables deben ocuparse básicamente de responder a los ciclos de demanda de los compradores y a garantizar que los artículos estarán disponibles cuando se les requiere en el mercado, cualquiera que sea la vía para llegar hasta allí por cuenta de la propia empresa a través de un intermedio o por la acción de agentes comerciales, ¿ya? La gestión del almacén es clave en negocios que se basan en la producción en cadena de productos o bienes materiales. Consiste principalmente en regular la entrada y la salida de las existencias y cómo optimizarlas, ¿ya? La gestión de inventarios. Toda empresa cuenta con un stock cuya cantidad va a depender de la política y ventas de la empresa, aunque no es solo contar con inventario, sino tener el control de los movimientos o rotación. Ya vemos, ¿no?, que el inventario no es más que el almacenaje de productos que serán adquiridos por el consumidor final para su uso. Además, incluye los productos consumibles y activos fijos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Aquí podemos ver, ¿no?, un control de inventario que comienza desde la recepción, el almacenamiento, el control del inventario, también la preparación de los pedidos y la distribución, ¿no?, que es el último, que es la parte final. ¿Ya? Los objetivos del inventario, ¿ya? El primer objetivo es asegurar contra las incertidumbres del mercado, disminuyendo fluctuaciones de la demanda, generar la flexibilidad en los procesos y programación a través de un flujo continuo en los procesos de producción y embalaje. También facilitar un rol proactivo ante las fluctuaciones de la oferta y demanda. También lo que es aprovechar descuentos por volumen con la optimización de los procesos de compraventa de materia prima y suministros. Los beneficios de este. La empresa conoce y comprende su valor comercial, el valor de su producto y lo que en el futuro necesitarán. También otro beneficio es el aprovechamiento del espacio físico del almacenaje. Ante un desastre o pérdida total con un control de inventario, se puede demostrar las pérdidas ante el seguro que brindará protección a la empresa. También permite satisfacer la demanda del consumidor, convirtiéndose en la mejor estrategia de marketing para fidelizar clientes y atraer nuevos. Vemos los tipos de inventarios, ¿no? Los inventarios pueden clasificarse según su grado de determinación, su localización en la empresa y según su función. Según su grado de determinación, podemos ver inventarios de materia prima, de insumos y materiales, productos en proceso, productos terminados y productos en embalaje, ¿ya? Ahora vamos a ver sobre lo que son, según su localización en la empresa. Inventario en tránsito. Unidades o productos que pertenecen a la empresa y no se encuentran en su ubicación. Por ejemplo, mercancía en transporte, camino a su destino. Inventarios en planta, que son unidades o productos propiedad de la empresa y que se encuentran en la ubicación designada. También tenemos según su función, que son los inventarios operativos. Pueden ser unidades que se integran por reposición una vez que las existencias son vendidas o utilizadas en la producción. También inventarios de seguridad, que son unidades disponibles en caso de fluctuaciones del mercado o por retrasos en la entrega por parte de los proveedores. ¿Ya? Vemos también lo que son los pasos a realizar un inventario, ¿ya? Que son identificar los bienes o inventarios. Luego también ubicar los lugares, perdón. Ubicar los lugares donde se almacenan los bienes a inventariar. Luego conformar un equipo de trabajo y recorrer el almacén, recontar los productos y registrar en los formatos preestablecidos. ¿Ya? Luego también podemos ver las recomendaciones para un control de inventarios óptimo. ¿Ya? En este podemos ver lo que es utilizar un sistema de control de inventarios que se adapte a los requerimientos de la empresa. Van a comenzar lo que es clasificar según la metodología de segmentación.
elaborar catálogos maestros que contengan toda la información, establecer un estándar de unidades de medida, una tabla de conversión entre la unidad de medida utilizada por el proveedor y la unidad utilizada en la empresa, generar reportes semanales o mensuales y también realizar conteos cíclicos, inventarios físicos y realizar un procedimiento para el material dañado o desperdicio. ¿Ya? Vemos el costo del inventario, que es realizar un inventario, genera sus costos diferenciados según la naturaleza de la empresa, clasificándose de la siguiente manera, que son los costos de ordenar, actividad comercial, gastos asociados a emitir la orden de pedido, llamadas telefónicas, elaboración de formatos consumibles, procesos de recepción, actividad productiva, costos asociados a la correa de producción y el proceso de logística. También tenemos los costos de tenencia del inventario, que son los asociados al mantenimiento del inventario, determinados por la permanencia de un promedio de unidades logísticas en un lugar determinado. También tenemos los costos de inexistencia, que son los asociados al proceso de pérdidas, ya sea por ventas, incumplimiento de contratos y sustitución. ¿Ya? A pesar de los costos generados por el inventario, esto se hace necesario por lo que las empresas requieren de herramientas para llevar una gestión de inventarios reduciendo gastos. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el CARDEX. Vamos a dar una revisada rápida. ¿Ya? El CARDEX es un documento administrativo de control, el cual se da como un registro estructurado sobre la existencia de mercancía en un almacén o empresa. Aquí, por ejemplo, vemos los detalles del producto, ya que dicho documento se crea a partir de la evaluación del inventario, registrando datos generales del bien o producto, tales como la cantidad, el valor de medida y precio por unidad, con el fin de clasificarlos posteriormente de acuerdo con las similitudes de sus propiedades. ¿Ya? Ahora, este es por ejemplo, un CARDEX que ya se, que es un modelo de CARD que se ha hecho en un procesador de datos como lo que es el Excel, ¿ya? Y estos son mucho más fáciles de utilizar, ya que también se puede borrar, ¿no? Antiguamente, ¿no? Como vemos acá en este ejemplo, el CARDEX, de esta forma, era un poco más difícil de trabajar con el control de existencias, porque si tenías un dato malo, si ubicabas un dato mal, entonces tenías que rehacer todo el documento y tenías que volver a inventariar y hacer tu control de existencias de otra forma, ¿no? Y ahora podemos ver el control de existencias, todo ingresado con datos, y de esta forma es mucho más sencillo de trabajar, ¿ya? Ahora, estos ingresos de datos sirven para llevar el control de los movimientos al rastrear las entradas y salidas de estos artículos, para a su vez realizar reportes. Lo realmente importante de la tarjeta CARDEX en los inventarios es que proporcionan información y ayudan al control de los mismos. Pero para poder lograrlo es necesario tener un claro concepto sobre los inventarios y contar con una buena clasificación de estos. ¿Ya? Ahora vemos lo que es la codificación de las mercancías. Vemos que existen numerosos tipos de codificación mediante etiquetas empleadas para codificar cada área de estanterías y puntos de paso por donde transita la mercancía dentro del sistema de almacenaje. ¿Ya? La codificación de mercancías del almacén permite una buena organización de las existencias, ¿ya? El proceso de codificación de mercancías consiste en identificar los productos de modo inequívoco con un código o signo. Este código se asocia a una etiqueta adherida al producto que permitirá acceder a él electrónicamente, ¿ya? ¿Qué es? Codificar significa asignar un código a un producto. A partir de este código podremos conocer algunas de sus características principales, como su referencia, su fecha de llegada al almacén, de envasado y caducidad, ingredientes o hasta la peligrosidad, entre otros. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es identificar la mercancía de manera unívoca. No puede haber dos productos con el mismo código. Esto es lo que significa. ¿Ya? El sistema de gestión de almacenaje es, por ejemplo, el SGA juega un papel protagonista en este proceso. ¿Ya? El SGA es un común sistema que es un sistema mu mucho más moderno, que se puede llegar a una comparación con un ERP, ¿ya? Estos ya son sistemas grandes donde se pueden procesar datos, mucho más grandes que trabajar con un Excel, por ejemplo. ¿Ya? Es el que genera el código de cada artículo, ¿ya? Tenemos varios tipos de codificación. Y estos son los que más conocemos, ¿no? Ahí tenemos el tipo de sin codificación. Esto es llamado por Pick to Light. Puede no llegar a usar ningún tipo de codificación porque indica de modo visual dónde debe ir el operario para preparar pedidos. ¿Ya? Suele tener algún tipo de las codificaciones que más se describen.
¿Ya? Sea para la reposición del hueco, para realizar inventarios y desde luego por seguridad en caso de contingencia. ¿Ya? Este es el que más conocemos, ¿no? La codificación numérica y los códigos de barra, ¿no? ¿Ya? En la codificación más simple, usa las cifras del 0 al 9. Es el más empleado en almacenes pequeños, de baja rotación y pocas referencias, ya que no emplean ningún tipo de lector óptico. ¿Ya? También vemos la codificación alfanumérica, ¿ya? Que es muy similar a la codificación numérica. Su diferencia es que en ocasiones emplea letras especialmente para identificar zonas concretas, ¿ya? Que puede ser diferentes almacenes o diferentes plantas. Este tipo de codificación es empleado en almacenes más grandes, pero que tampoco emplean ningún tipo de lector óptico, ¿ya? Tenemos la codificación por barras, el código de barras. Bueno, este tiene una elevada rotación y un elevado número de referencias, ¿ya? Una necesidad rigurosa de cometer el mínimo de errores en la identificación y preparación de productos, ¿ya? Este es mayormente empleado, ¿no? En almacenes que tienen al menos una de esas características, ¿ya? También podemos ver la codificación con código de lectura RFID. Ya, esto se usa en almacenes que requiere evitar errores, incluso aunque determinadas circunstancias o la propia monotonía del trabajo o bien situaciones puntuales sean las impulsadas, sean impulsoras de una equivocación. Ya. También tenemos la codificación con código de barras de lectura RFID. Y también tenemos los códigos BIDI. Estos son los códigos en 2D o los códigos QR. Ya. Es muy común y de hecho es el código bidimensional más popular ahora último, ¿no? Ya que en esto se puede almacenar una mayor cantidad de información, ¿ya? Por ejemplo, entrar a las direcciones y los URLs. Ahora es, por ejemplo, ¿no? Es mucho más sencillo. Todos utilizamos códigos QR ahora último. ¿Por qué? Ahí se pueden almacenar mucho mejor los datos, ¿ya? Bueno, terminamos con las ventajas de codificar y etiquetar los productos. La codificación de estos es de gran utilidad en todos los eslabones de la cadena de suministros, desde el fabricante hasta el consumidor. Ya a los fabricantes les ayuda a estar al corriente del estado de sus existencias y a localizar y expedir los artículos con rapidez. Los consumidores, por su parte, se benefician de las buenas prácticas logísticas que implementan las empresas. Y por tanto, de que haya productos en stock cuando van a comprar o de recibir pronto y sin errores sus pedidos online. Bueno, hasta aquí terminamos con lo que es el curso de gestión de almacenes. Espero que les haya servido. Y como recomendación, verificar todo tipo de investigar un poco más, ¿no? Investigar un poco más sobre lo que es este tipo de trabajos, ¿no? Ya con esto culminamos toda la capacitación. Y eso sería todo. ¿Ya?